Pero es que andando con B, Misa, Rosario, Cooper Club. Andando con B. Sí, estoy en plaza, pues. Mi estilo. Para tomar una cámara de más de horas, habrá de. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, agradecerle a Dios por permitirnos compartir tan bello momento con ustedes. Siempre lo he dicho, la comunidad más bella de este planeta, la comunidad de Cabanayén, más allá de la infraestructura, de los atractivos naturales que tiene esta comunidad, lo más bello que tiene esta comunidad es su gente, su pueblo, un pueblo amable, un pueblo educado, un pueblo con muchas ganas de salir adelante y un pueblo pues donde los ancianos, el Consejo de Ancianos funciona y es autoridad, y eso es digno de admirar en cada una de nuestras comunidades indígenas. Hoy era para el día de ayer, nos comprometimos en venir a un compartir con las damas, con las viejitas y con los viejitos, pero está invitado todo el mundo. Con nuestros viejos, nosotros decimos adultos mayores por allá, pero aquí son nuestros viejitos, como lo llamamos cariñosamente. Así que, igual que nos comprometimos en iniciar lo de la aldea universitaria en Cabanayén, ya me he puesto de acuerdo con el capitán Filiberto, y después del 9 de abril, que pasada la Semana Santa, hacemos la transferencia de los recursos para iniciar esa obra. De igual manera, la construcción de las aceras de Cabanayén y un módulo policial que tenemos previsto. Así que, mis hermanos, mis amigos, hoy hemos venido pues una vez más a compartir. Yo me comprometí de traer a una persona que ustedes siempre me preguntan, algunos, las que la conocen, me preguntan por ello, y otros me dicen, mira, ¿y dónde está su esposa? Bueno, aquí está hoy. Aquí está con nosotros, no solamente mi esposa, sino mis dos hijos. También están aquí conmigo para compartir con ustedes. Así que muchas gracias a las madres que me dijeron aquel día que querían hacer pizza. Yo creo que se hizo la pizza hoy, ¿verdad? Seguro. Entonces hoy vamos a saborear la mejor pizza de este planeta, desde aquí de Cabanayén. Hecho por Armando. Armando es de Camarata. Bueno, se enamoró y se quedó aquí. Bueno, gracias Armando, y desde aquí mis palabras de condolencia a todos los familiares de nuestro hermano y amigo Manuel Antonio, que se nos ha ido hoy, y de verdad, con mucho dolor, sentimos esa pérdida. Y un mensaje para todos, pues, es que debemos cuidarnos cada día más. Dios y nuestra familia nos necesita todos los días para ir fortaleciendo el desarrollo de nuestras comunidades. Y a los amigos que nos visitan, bienvenidos a la Gran Sabana, a Cabanayén, a los hermanos de la Gobernación que se encuentran aquí presentes. Muchas gracias por el apoyo que le estén dando a nuestra comunidad, a las Fuerzas Armadas también, muchas gracias. Creo que por ahí está el amigo Donald Martínez y un grupo de médicos, muchas gracias. Un hombre que día a día, pues, trabajando por la salud de nuestro municipio. Y de eso se trata, pues, de sumar esfuerzos para tener una mejor calidad de vida todos los que vivimos en el municipio de Gran Sabana. Bueno, a lo que vinimos, hoy estoy aquí para compartir con ustedes, mi capitán, a la orden de ustedes. Así que, buenas tardes, buenas noches, y quedo a la disposición de cada uno de ustedes.
Gracias.